Ay, a ver, terminemos con esto. A mí ni siquiera me gusta Minecraft. Jejeje, jejeje. Hola a todos, señores. Aquí está Pelmast. O Pelmazo, como me dijeron cuando querían hacer mi objeto de crafteo. Y pues, bueno, estamos aquí en mi juego favorito que me encanta, Minecraft. En su Winter Serie, Winter Hardcore. Como dice Misifus. Como dice. ¡Así es! ¡Parte 2! Ahí está, bien, amigos. Y pues, bueno, vamos a comenzar el capítulo como tiene que ser. Pues, ¿cómo empieza entonces los capítulos? Vamos a ver la granja de... la granja. El cultivo de cañas de azúcar. Y pues a mejorarlo un poquito más, ¿no? Que la otra vez lo dejamos un poco inconcluso. No me gustó cómo quedó. Pero pues vamos a hacerlo bien ahora, ya que sea más bonito, tan siquiera. Y más que nada esto, porque no quería entrar pues con todo el hielo ahí, ¿verdad? Me iba a estar resbalando y qué oso estarme patinando ahí mientras voy simplemente por caña de azúcar. Ahí está, creo yo que ahí se ve más, pero más bonito. Mamá. Y miren nada más, amigos, qué chulada, ahí está empezando a crecer. Aquí se quedó el tercero. A ver, tercero, vamos a buscarte un mejor color para tu... Ah, pues puede ser negro, ¿verdad? Aquí hay calamares. Por aquí. Recuerdo haberlos visto en un momento. Espera. Ahorita te encuentro un calamar. Tranquilo. Vamos a buscarle un calamar para pintarle su collarín. A tercero. Están por aquí, ¿no? Qué extraño. ¡No manches! ¡No te metas por ahí, tonto! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me dio un buen de miedo. ¡Vámonos! ¡Por acá! ¡Vale! Pues bueno, pues ya vamos a regresar. Ya esto, de esto no se va a tratar el capítulo del collar. Simplemente de arreglar la caña de azúcar. Y pues, aventuras en la mina, parte 2, ¿verdad? No te caigas, no te caigas a la lava. Por favor, por favor. Así que, pues vamos de... ¡Ahí está! Ya salieron los calamaruchos. ¡Qué bien! Me estaba hartando. ¡Excelente! Déjate, pongo ahí. Y vamos por tu collar, amigo. No sobrevives a uno de estos. Ah, no, mira, sí sobrevive. Listo. Ahí está. Vamos a pintarte tu collarín. ¿Dónde estás, tercero? Y bueno, ahí está tu collarín, tercero. ¡Excelente! Sale piecitos, ya estamos aquí otra vez. Y pues a ver, vamos a terminar de arreglar esto. Así como me gusta. Y una antorchini aquí, ¿no? Para iluminar mis días. Así, meronguis, yo creo que ya va a estar bien. Dejen nada más. Me pongo aquí otra barrerita. Oh, esta leana me está estorbando. Ya estufo con esto. Y aquí. Así ya no se pasan los intrusos. Y pues aquí hay que terminarnos esto. Listo, amigos, ya está la granjita de cañas. Está súper bien. Ya nada más es cuestión de esperar. Y pues bueno, amigos, que no se haga más el rogar. Vamos de vuelta a la mina para terminar las aventuras ahí. Y que quede 100% explorada por Pelmazo, Lolazo, Minecraftazo. Los tazos de Minecraft. Pero nos haría falta pues también un poco más de carnita, ¿no? Vamos a ver si podemos aparear a las chiquillas. A ver... Aguanten. Tú. Tómalo tú. Y acá también. Excelente. Tú también. Ahí están todas. Ya se han apareado todas. Ya todas tuvieron hijitos. Está bien, me parece bien. ¡Pues toma! Vamos a matar tres. Toma y... toma. Ahí está. Ya con eso, luego desaparecemos otra vez. Vamos a matar borreguitos, pues también, ¿no? Para tener un poquito más de carne. Primero los apareamos. Dos, tres. Ah, ustedes faltan, ¿verdad? Ahí está. Entonces tenemos derecho a matar a tres para mantenerlo igual. Aquí y acá. Ahí está. Me regreso, gracias por su cooperación. En serio. Y pues calentamos la comidita que acabamos de conseguir. Y no tendremos algo de madera aquí que pueda gastar, que no quiera. Igual hay un letrerito, ¿no? Ahorita que esté. Y pues bueno, vamos a esperar a que se caliente esto. Me lleva.
Listo, amiguis, señores, ya quedó esta comidita. Y hace ratito me estaba fijando que pues ya casi está listo el trigo. Ya no nos falta uno, pero las papis, por ejemplo, ya quedaron. Así que me las llevo, gracias. Y pues las volvemos a cultivar. Oye, ahora no nos dieron tantas, ¿eh? Pues igual y nos conviene poner una hilerita más, ¿no? De papas. Por aquí habíamos dejado la Hoe, ¿no? Si no me equivoco. Ah, no la habíamos dejado en la Nether Fortress. Ni modo de ir por ella hasta allá. Así que pues me hago otra aquí, tranquilos. No pasa nada. Ahí está. Vamos a hacernos otra hilerita de papas. Que pues eso sí nos ayuda bastante en la cuestión de comida. Y las pongo aquí. Ahí está, exactito. Y pues ya nomás esperamos a esto. Al menos ya tenemos más comida. Que sube bastante. Yo digo que con esta comida sí la hacemos, ¿verdad? Ahora dejamos el Queris. Nos echamos a Mimir, que no quiere ahorita monstruos. Así que... ¡Ay, no alcancé a escribir! ¡Buenas noches! Ve unas. Pues ya, así lo dejamos. La Hope, pues ahí también la dejamos. Más antorchinis. Ya tenemos ahora sí más hachas. Y por si acaso me voy a hacer otra pica. Ahí está, perfecto y excelente. Ya con esto estamos súper bien. Así que pues nos vamos a la mina a ver qué nos acontece. Pelmacito, tú te quedas a cuidar aquí. Igual y me llevo a Tercero, ¿no? Pues Tercero es el de repuesto. Y se ve que él es todo un espíritu guerrero. No, Tercero, es por aquí, ven, sígueme. Vamos por aventuras en la mina parte 3, creo ya sería. No puedes, esto solo se debe quedar en una trilogía. No puedo dejar que se convierta en toda una saga. ¡Vamos! Ah, ¿por dónde era? Mira hacia acá. Todo esto ya lo exploramos, ¿verdad? Esto de acá, sí, no hay nada atrás. Ven, Tercero. Vamos directo hacia acá. ¿Dónde habíamos cortado una vez? Habíamos cortado hacia arriba, ¿no? Ahí está, mira. Pero sí, mira, ya lo exploramos esto. Ahora, escuchan. Monstruos. Ven, Tercero, acompáñame. Es por aquí. ¡Uy! Ok, es hacia acá. ¿Aquí arriba ya exploré? Nope. Entonces, toca... La explorada toca hacia acá ahora. Uy, 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 la comidita es muy importante, Tercero, para recuérdalo bien. Los bloques más a la mano, gracias. Yo digo que por aquí ya está súper, súper bien. Ok, Maguey, vamos aquí. Quito, pues los bloques que son estorbosos. ¡Vámonos! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¡Uy! Ok, tranquilo, Tercero, estoy bien. Ponemos otra aquí. Estamos explorando los pasillos más. Ay, me lleva, no puede ser. ¿Quién tapó esto? Vamos a subir, Tercero, vamos. Por aquí. Súbase, chiquito, súbase. Ok, hacia arriba todavía hay más camino. Es bueno tener eso en cuenta. Y dejen quieto estas cosas, ¿no? Que más que ayudar, perjudica a uno. Aquí, uy, 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 uy. Se ve que se va a poner muy, muy intensa esta zona, así que mejor quito todo esto. Que ya saben que nomás sirve para estorbar. Como aquí. Pues como acá, ¿no? Ahí está. Ahora vamos hacia acá nomás para iluminar todo, que no haya puntos de spawneo. Y ya se la saben, amigos. ¡Ahorita vengo! Ujules, Julieta, miren nada más cuánto carbón era. Se pasa esta mina de carbón. Ojalá fuera de diamante así. Y pues bueno, aquí tenemos más. Así que pues ya se la saben. Ahí está, amigos. Pues bueno, aquí todavía falta, ¿no? Pero pues bueno, sí, nomás son dos. ¿Qué cuesta? Ahí está. Gracias por darme esas oportunidades, amigos, de ir por carbón. Saben lo mucho que significa para mí. Y se los agradezco de verdad. Aquí vamos a pasar por acá. Tenemos un puentecito nosotros mismos. No necesitamos que el mundo nos lo haga. Yo solito puedo. Soy independiente. Y a ver, sigamos hacia acá investigando. Uy, se está abriendo demasiado la cueva. Que es bueno, pero pues un poquito malo porque me voy a perder.
Yo digo que aquí es bueno poner una batiseñal, ¿verdad? Tercero. A ver, vamos a ponerla aquí. La batiseñal. Así ya sé que, pues hacia acá es el camino a la salvación. Aquí vamos a poner otra para verlo de lejitos. Y yo creo que con eso ya al menos estamos un poco orientados de hacia dónde es. Vamos para acá primero. Está bien grandota, ¿eh? Parecía que estaba bien pequeña, pero pues, está muy grande la cueva. La mina está muy grandota, amigo. ¡Ay, Dios! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hice? ¡Uy! Ahí está. ¡No manches! Que quité el agua. ¡Qué idiota estoy! Estoy bien menso. A ver si ahorita la recupero con una cascada. Ya ven que luego aquí hay cascadas. Y vamos a llevarnos el hierrito. Rico, rico hierrito. Véngase para mi inventario. Vamos y vamos. Ahí está. Ahora pues vamos a quitar esto que pues no tengo que explicárselos otra vez. Ya lo he dicho varias veces, me estorba. Solo espero encontrar una cascada pronto o al menos que no me vayan a quemar. Uf, nervios, ¿dónde? Ok, gracias. No necesitas poner tantos de estos. Me choca quitarlos. Ahí está. Sigamos pues. Y todo para nada, amigos. Excelente. Típico de Minecraft. Típico que te trolea. Me llevo ahora 2 bloques de carbón. Solo por venganza. Ahora sí, exploremos esta parte. Uy, 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 uy. Bueno, tal parece que no va a haber mucho que digamos. Creo que son puras zonas que ya exploramos. Y a ver acá qué hay. Nada. Excelente. Ay, pero por arriba todavía sigue. Vamos a quitar esto. ¿Acá ya exploramos o por qué se ve iluminado, oiga? Más bien son antorchas que... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puedes, no me hagas esto. No manches. ¡Ay, Dios! Esas son tonterías. ¡Vámonos, tercero! ¡Quítate! Ah, mira, la luz venía de ahí. Ok, maguey. A ver... Iluminamos. Ya me siento más segurito. Y pues yo creo que nos subimos, ¿no? A ver qué cosas encontramos allá arriba. A ver. Aunque creo que no va a haber mucho, que digamos. Ah, no, mira, por aquí hay un pasillo sin nada. Les digo que es típico. Y por acá me imagino que no va a haber nada tampoco. ¿Lo ven? No hay nada. Y por acá tampoco hay nada. Excelente, me gusta que pase esto. Me encanta. Pues no había nada, un total desperdicio de tiempo. Volvamos, creo que ya fue todo, ¿no? De la cueva, me imagino yo. Honestamente, dudo que... Hacia allá que hay, a ver. A ver, tercero, Comper. ¿Te gusta estorbar mucho donde tengo bloques? Y hacia acá pues no hay nada. Nada de nada. Nos volvemos. Ahí está la entrada. Pero, pues sí, amigos. Tal parece que ya no... ¡Uy! Ya no hay mucho que hacer aquí. Creo que ya fue todo. Lo único que me extraña es que se escuchan muchos zombies. ¿Ya ven? Y pues eso no está bien, amigos. Así no debería ser. Eso ya exploramos. A ver acá. ¿Qué habrá? Nada. Bueno, nos llamamos hierro. El hierro siempre será bien recibido en mi canal. Así que, pues me lo llevo. Esta zona, sí, es la de la lava, la recuerdo bien. Creo que nos faltaba nomás explorar una zona de ahí. Pero primero, lo primero, amigos. Uno tiene que tener sus prioridades bien establecidas. Que en este caso es el hierro. Oh, miren, ¿lo ven? Nos falta todo esto. Y hay agua, bien. Pero necesito hacerme más antorchas. Ya déjenme, hago un montón para que no esté molestando. ¡64 antorchas! Con esto ya la hicimos. ¡Ahora! Estaría bueno bloquear esa lava. No quiero sorpresitas. Pero esta sí es una sorpresota, el hierro. Ok, primero ilumino, no quiero spawneadas innecesarias. Y a su vez me voy a llevar
voy a recuperar el agua que me quitaron. A ver, vamos a ver acá. Espero que haya otro cofre de la amistad. No, por los pasillos sin sentido. Everywhere. A ver hacia acá, vamos a ver. Ya salieron zombies. Primera pelea del video. Vámonos, tú te quedas ahí atorado en lo que acabo con tu amigo. Vámonos. ¡Ay, no, no! ¡No! ¡Perrito! Me choca que haga reimplosiones en la espada porque... pues... le pego por accidente a las personas que quiero. Échate un bistec, ¿no? Bien hecho, Timo. Vamos a ver, aquí ya no hay nada. Solo hay hierrito, pero pues lo recibo con gusto. Es bien recibido el hierro, ya saben. Sigamos explorando hacia acá. Ya no hay nada, ok. Creo que ya terminamos. Sí, esta parte ya no había nada, pero esperen. ¿Arriba no hay nada tampoco? No. Hacia acá, ¿qué había? Nada, ¿verdad? Ni por arriba. Ok, entonces creo que sí, amigos. La cueva creo que ya fue toda explorada, la mina. Ya no creo que haya nada más de importancia. Podremos explorar allá abajo a ver si encontramos algún diamantillo, qué sé yo. Pero para ello vamos a necesitar bloquear... ¡Ay, mamá! Casi me caigo. ¡Ay, me espanté! ¡Uy! A ver, vamos a necesitar bloquear esto. ¡Espero haberlo hecho bien! ¡Uy! ¡Pura ingeniería acá, amigos! ¡Júntense conmigo! Si yo sí sé cómo arreglar estas cosas. ¡Y más! ¡Para acelerar el proceso! Bueno, para acá. ¡Échale agüita! Bueno, eso ya no sirvió mucho, pero... a ver, pues... vamos a explorar, he dicho. Oh, mira, aquí había otro paso de la mina. Pero sorpresa, amigos, hacia abajo ya no hay nada. Excelente, típico, típico en Minecraft. Pues ya, amigos, vamos de regreso. Creo que ahora sí ya fue todo. A menos que quieran... miren, estas bateseñales sí sirven, oiga. Eso sí es una buena idea, por ingeniería aquí en este canal. El canal de los ingenieros. Pelmast. Miren, les decía, a menos que quieran que exploremos la parte de abajo, que es la más peligrosa. ¡Vámonos! ¿Quieres bailar? ¡No! ¡Quería tirarlo! Bueno, ya. Y pues vamos a explorar allá abajo, ¿no? Se ve que se quedan con ganas de aventuras, así que vamos a jugárnosla y ir a las grandes ligas, a la cueva del dolor. No sé qué tanto falta ver. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ya llegamos! Tú quédate ahí, arañita. ¡Ay, mamá! ¡Viene un creeper! ¡No tengo flechas! A ver, creeper, explótame esta entrada, ¿no? ¡No! ¡Quítate de ahí! ¡Ay! Por eso no me gusta traer a los perros aquí. Me preocupo mucho por ellos. Es inevitable. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios! ¡Aguanta, perrito! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Que no explote la tercero! Nomás no vayan a explotar a tercero. Es lo único que pido. Ay, de ti si explotas a tercero. Vámonos. Bien hecho. Ahora vamos a echarnos al zombie peluto. Órale, órale y órale. Ahora sí, ¿quién quería un pedazo de mí, eh? Ya le estoy iluminando todo para que no se spawneen, desgraciadis. Vámonos. Por aquí. Uy. Bueno, ahí no me afectó. Ahí no me afectó nada. Y órale y órale. Sale pies, vamos a seguir iluminando todo para que se mueran esos bichos. Y... están saliendo muchos zombies. Esto me huele a spawn. Fuera, fuera, fuera. Y que ya te lo eches. ¡Vámonos! Buen trabajo en equipo. Ok, sigamos alumbrando todo. Con eso le corren los desgraciados. Aquí, acá, 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 acá. K y K. Así, tercero, es como tienes que alumbrar las cosas. Solo así entienden esos amigos. Ya todo bien alumbradito. Hasta parece de día. Y pues me llevo esto, que es lo que nos interesa. Al menos otro stack de 64 hay que juntar de hierro antes de partir. Que la verdad no creo que nos falte mucho, ya llevamos bastante. Ahorita reviso cuánto. Y tenemos la cifra de 37. No, pues todavía falta tantito.
Sigamos pues. Quitando el hierrito, se junta rápido y dice una rima, dinero, dinero. Ahí está. Y vi oro hacia acá, no soy tan ciego. Perfecto. ¡Ay, mamá! Un ender negro. Podemos hacer una guarida, ¿no? Como las que hacíamos antes. Para combatirlos. Y así ya no duele. ¿Cómo esto? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ah, mira! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Ahí estás! ¡Excelente! Así es como me gusta lidiar con ender negros. Así de fácil. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mi Dios! ¡Uy! ¡Ayúdame, tercero! ¡Relevos! Yo me encargo de este. Ahí está. ¡Bien hecho, tercero! ¡Bien hecho! ¿Cómo estás de vida? ¿Estás súper bien? ¿Ok? Entonces, si tú estás súper bien, yo también. Vamos a treparnos. Ahorita voy por el oro. Tranquilos. Hay más oro ahí. ¡Ay, mamá! ¡Uy! ¡Aguanten! ¡Apaguen su cámara! ¡No! ¡Déjalo, idiota! ¿Qué te pasa? ¡Uy! ¡Bien! ¡No manches! ¡No vayas a explotar ahí! ¡Ahí está el tercero! ¿Qué te pasa? ¡Ahí está el tercero! ¡No explotes! ¡Uy! ¡Ven, tercero! ¡Córrele! Y te pegaron, ¿verdad? Para darte bistec. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No manches! ¡No! ¡Tercero! ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Corre, corre, amigo! ¡Ahí estás! ¡Bien! ¡Uf! ¿Cómo lo voy a pegar? ¡Ah! Sentí que le iba a explotar a tercero. ¡Ah! ¡Ya me encontró! Pero tú ya estás a uno. ¡Excelente! ¡Lo logramos, tercero! ¡Ahí está! Nos llevamos el hierrito. Por el susto, esto lo, el hierro quita el susto, acuérdense de eso. No lo olviden, amigos. Y sirve que ya llevamos bastante, ¿no? Hierro. 48, solo 16 más, amigos. Tranquilos, solo 16 más. Solo 14 más, solo 14 más. ¡Uy! Solo 10 más, solo 10 más. ¡Solo 8 más! Sí, pero sí sabemos contar. No nos tienes que hacer como que no sabemos. ¡Újules! Ahí está. Bueno, amigos, solo vamos por el oro y yo creo que ya con eso estaríamos bien, porque recogemos hierro en el camino. Oye, pero esta cueva sí crece bastante. En mis tiempos no estaban tan grandes las cuevas. Ok. Si quieres te lo dejo a ti. ¡No, tercero, cuidado! ¡Ey, qué te pasa, tonto! ¡Déjalo en paz! Tenga, chiquito. ¡Ay, te llevaste uno gratis! Yo también quiero. Y sí, ya sé que me pegué con mi propia flecha. No, pues aquí sí tiene que haber un spawn, amigos. Y ya vi lápiz lazuli. Me quiero arriesgar a ir por él. ¡Corre, corre, 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 corre! Ya nomás falta el oro. No quiero quedarme todo el tiempo aquí. Ahí está. Ya para apresurar las cosas, que ya se tiene que acabar el capítulo. Ya duramos bastante. Vamos a llevarnos el oro. Que era lo importante. ¡Újules! Ahora sí es mucho. ¡Uy! Ahí está. Excelente. Ya tenemos todo esto. Nos vamos. Véngase, tercero. Como pueden ver, amigos, pues ya tenemos todo lo del hierro. Ya tenemos oro. Y pues ya es hora de regresar, amigos. Como ya tenemos oro, ya es hora de regresar. Y a ver. Hacia acá no exploramos, ¿verdad? Nada. Pero pues al parecer tampoco es como que había mucho que digamos. Ay, Dios. Tenía que salir uno de estos. ¡Órale! ¡Ah! ¿Se quieres usar mi escalera? No te la presto, ¿cómo ves? Pues ya vamos de regreso, amigos, rápido. Hacia acá. Ahí está. ¡Vamos a la casa, pues! ¡Ay! ¿Tú dónde eres? ¿Y tu mamá dónde está? ¡Uy! ¡Ayúdame, tercero! ¡Hazme parillo! Ya te lo echaste, ¿no? ¡Ah, se quedó ahí! ¡Ay, casi te pego a ti, tercero! ¡Cuidado! Ah, está bien hecho, amigo. Eso me recuerda. Ya teníamos zanahorias. Vamos a plantarlas. Pues yo diría que ya fue una misión cumplida ahí en la cueva. Sí hicimos bastantes cosillas. La verdad que sí. Y a ver, vamos a subirnos, amigos. Vénganse. A ver si se pueden subir por ahí. No sé. Bueno, mientras dejemos todas las cosas, ¿no? Todo lo que ganamos. Dentro de esa cueva. Ok. A ver, vamos a dejar esto acá. El oro.
Y el hierro. Así mero. Lo que es basura acá. También los rieles. Esto. Pues creo que ya, amigos, con eso. Las flechas, bueno, esas me las quedo. No tenemos aquí, así mira, aquí nada más, me las llevo. Ok. Y a ver. ¿Qué más? ¿Qué más, amigo? No se han subido, ¿verdad? Oh, sí, ya me acordé que vamos a hacer las zanahorias. Bien. Vamos a plantarlas enseguida. Vamos a ponerlas en donde... ¿Dónde las pondremos? Del otro lado de las papas, ¿no? Creo que es lo justo. Mientras aquí, pues como que tenemos muchas. Ahí está, ahí van a ir las zanahorias. Y pues yo creo que eso sería todo por el capítulo. Ya en el siguiente, pues yo creo que nos convendría seguir checando eso de... Bueno, déjenme quito... ¡Oh, qué bien está nevando! Déjenme quito eso de las cañas de azúcar. Para que sigan creciendo más. Y pues tener más, ¿no? Que es lo único que ya nos falta, hacer la biblio. Así que vamos a quitar todo esto. Con su permiso, gracias. ¿Saben qué, amigos? Vamos a hacernos aquí una mesita de crafteo para cuando se ofrezca. Creo yo que es conveniente. Y vamos a hacernos de estas cosas. Para que no se nos caigan aquí el agua, más que nada. Aquí mero las vamos a poner. Ponte. Y ponte. Ahí está. También del otro lado, obvi. Pero ahí se nos va a hacer falta más. Ahí me las hago de una vez. Ahí está. Y las pongo aquí. Miren esto, amigo. Ya no me quito esto, gracias. Así, y si está un poco más protegido. Ya tenemos pues la sugarcane. Vamos de regreso, amigos. Tercero y pelmacito. El falso mesías se quedó en la casa. ¡Vamos! ¡Uf! Ahí está, hogar, dulce hogar. Y ahorita siento a los animales que se queden quietos. Y pues sí, amigos, ya nomás. Eso fue todo, yo creo, por el capítulo de hoy. Así que pues vayan comentando qué les pareció de una vez. Vayan haciendo, yo diría, para que ahorren tiempo. Ya, dos zanahorias. Así que pues bueno, amigos, ya espero que les haya gustado el capítulo. Comenten qué les pareció. En el siguiente hacemos lo que es la biblioteca. Hacemos un cuarto especial para la biblioteca. Así que pues nos vemos a la próxima. Y bye, kids. Adiós, cojojos. Y tomen esto. No, no es cierto, déjenme la llevo.